Bienvenidos a las cápsulas de formación de la Escuela Española de Alta Montaña. Hoy os vamos a enseñar a asegurar correctamente en una vía de escalada deportiva. Para asegurar a nuestro compañero utilizaremos el grigri. En primer lugar, pasaremos la cuerda por el grigri y lo cerraremos utilizando siempre un mosquetón de seguridad. Para utilizarlo, deberemos tener en cuenta cómo funciona, familiarizarnos con él y aprender a manejarlo correctamente. Fíjate bien en la parte interior del grigri o de otros dispositivos antes de pasar la cuerda. En ella encontrarás las instrucciones para pasarla correctamente. Mira la fotografía. Hacia un lado va el tramo de cuerda que va hacia el escalador y hacia otro lado la cuerda del asegurador. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que no hemos de soltar nunca la mano de la cuerda con la que estamos asegurando. Aunque se trate de un aparato autoblocante, debemos tener siempre la cuerda bien agarrada. Una de las posibilidades que tenemos para dar cuerda a nuestro compañero mientras escala es esta. Esta forma está bien mientras nuestro compañero está escalando más o menos a una velocidad lenta. Otra de las maneras que tenemos sería presionar la palanca con el dedo pulgar mientras siempre cogemos la cuerda con la mano. Nunca la deberíamos soltar. Y otra de las maneras que hay es dejando un bucle, también presionando con el dedo gordo de la mano la palanca. Y ir dando cuerda sin soltar nunca el cabo que vamos recogiendo. Uno de los errores más frecuentes que hace la gente y que es súper peligroso es coger con toda la mano el grigri. En este caso, si nuestro compañero se cae, nunca se frenará e irá descendiendo hasta llegar al suelo. Para asegurar a alguien que escale de primero, hay que tener en cuenta varios factores. La cuerda debe ir suelta y debe permitir al escalador moverse libremente sin notar que le estamos tirando hacia abajo, incluso si hace algún movimiento dinámico o algún lanzamiento. Debemos estar siempre atentos ante una posible caída de escalador. Venga motivada, Ari, con todo ahí. Y si se produce, es importante dar dinamismo a la caída para que sea más suave. ¡Ojo! ¿Estás bien? Sí, sí, bien. ¿Os habéis fijado? Esa es la manera de dinamizar a mi compañero cuando cae para absorber mejor el impacto. Tienes que saltar cuando ves que se está cayendo. ¡Venga, Ari! Subaru. Cuando el compañero nos avisa que ha llegado a la reunión, deberemos tensar la cuerda firmemente y utilizar el grigri para bajarlo con cuidado. ¡Ya puedes bajarme! Para bajar, accionaremos la palanca hacia arriba y con la otra mano cogeremos la cuerda e iremos suavemente dando cuerda para que pueda descender. Para descender y frenar todavía o regular la velocidad, podemos hacer un roce con la parte lateral del grigri, ya que está pensado para eso. Es muy importante siempre tener la cuerda sujeta mientras vamos descendiendo a nuestro compañero. Una cosa súper importante que nadie hace es hacer un nudo al final de la cuerda. Han habido muchos accidentes por este error, ya que no nos damos cuenta y al bajar
pasar toda la cuerda por el grigri y nuestro compañero puede caerse al suelo. Ups. ¿Veis? Si no hubiéramos tenido el nudo hecho, hubiéramos tenido un accidente bastante grave. Por seguridad, deberemos hacer un nudo al final de la cuerda. Esperamos que con esta cápsula hayáis aprendido a asegurar mejor en una vía de escalada deportiva y a utilizar correctamente el grigri. Hasta pronto y buenas escaladas.